Un pacto con lo oscuro, escrita por Joshua Harvey. Mi nombre es Andrés, y el día de hoy les vengo a contar una historia que siempre nos contaba mi abuela cuando ella aún vivía. Esta trata sobre mi abuelo y el mal camino que tomó. Espero sea de su agrado. La fría noche estaba llegando. El invierno estaba próximo a caer. Por ende, los cultivos que nos abastecían pronto iban a perecer. El poco ganado que nos quedaba era nuestro único sustento para esta dura etapa del año. Me encontraba preparando la cena mientras que mi viejo se fue desde muy temprano a hacer un trabajo de carpintería. Estaba esperanzada de que este llegara con algo demandado por la paga que recibiría. Pedro era muy testarudo y muy tonto a veces, pero en el fondo este tenía un buen corazón. Minutos más tarde, Pedro llegó a la casa. Este olía fuertemente alcohol. Estaba muy tomado y con todo el esfuerzo del mundo apenas podía mantenerse en pie. «Mujer, ¿ya está lista la comida? Tengo mucha hambre», preguntaba. Mi cara cambió de pasiva a enojada. Me le planté enfrente con una furia contenida. «Pedro, ¿dónde está el dinero de la paga de hoy? Dime que no te la gastaste en aguardiente», le dije. Él me ignoró y trató de entrar a la casa, pero yo rápidamente le tapé el paso poniéndome nuevamente enfrente suyo. Este me miró con fastidio y soltó groserías al aire, mientras hablaba entre dientes. «Mira, Mariana, la verdad es que sí estaba tomando, pero solo fue un poco. Además, desde ahorita te lo digo aprovechando que ya estás enojada. Estuve jugando cubilete y baraja con mis amigos, y entre apuesta y apuesta perdí uno de los animales que nos quedan. Así que si quieres enojarte, lo entendé». Antes de que pudiese terminar la oración, cerré la puerta en su cara dejándola fuera con la gélida noche. Pedro era un buen tipo y aún lo sigo pensando. Su único defecto es que hacía muchas tonterías cuando estaba tomado. Si pudo entregarle esos animales sin ningún remordimiento, quién sabe qué más pueda negociar el muy ingrato. Se me había quitado todo el apetito después de esa discusión. No quería saber nada más, al menos por esa noche, y mejor me fui a dormir. A la mañana siguiente desperté con la energía renovada. Salí para tomar algo de aire fresco y aproveché para alimentar a los animales. Cuando llegué al corral pude ver que faltaban dos borregos de los cuatro que teníamos. Parece ser que Pedro se los había llevado en la noche. La sangre estaba hirviéndome, pero debía mantener la compostura. Lo hecho, hecho estaba. Además, no quería amargarme el día. Salí al mercado a comprar unas cuantas cosas. La gente del pueblo me platicaba las tonterías que hacía mi marido cuando estaba ebrio. Ya estaba acostumbrado a escuchar ese tipo de tonterías, pero tenía que convivir con ello. Él era el hazme reír cuando se emborrachaba. Cuando regresé a casa, encontré a Pedro sentado afuera de la puerta de la casa esperándome. Este sostenía una rosa entre sus manos y se le veía con un fuerte dolor de cabeza, posiblemente por la resaca. Me acerqué a él aún enfadada por lo de la noche anterior. «Mariana, perdón por todo lo ocurrido anoche, pero ya sabes cómo me pongo cuando tomo. Estas últimas semanas han sido muy difíciles y necesitaba distraerme». Tomé la rosa que este tenía entre sus manos, la miré por un instante solo para después golpear la cabeza de Pedro con ella. «Esa no es una excusa para ser el payaso del pueblo. ¿Que no es que también me pones en ridículo a mí? Además, ayer te llevaste dos animales, que no se supone que solo era uno el que habías perdido». Mientras hablaba seguía golpeándolo, pero de repente algo muy raro pasó. Me sentí en la necesidad de dejarlo de golpear y hacerlo pasar a la casa. No estaba segura de qué era lo que sentía, pero claramente el enojo hacia él se había secado de un momento a otro. «Será mejor que no vuelvas a hacer nada de esas tonterías. ¿Me escuchaste, Pedro?» Este solo se limitó a sentar. Acto seguido lo hice pasar y todo volvió a la normalidad en ese día. Yo notaba que el comportamiento de mi viejo era algo distante. Se le podía ver desinterés en su rostro al momento de comer. Es como si estuviera pensando en algo que lo atormentara mucho. Le preguntaba de vez en cuando qué era lo que pasaba, pero este se limitaba a decir que todo estaba bien. Solo se sentía cansado.
Una noche, mientras estábamos en nuestras mecedoras, este se encontraba cortándose las uñas. Nada fuera de lo normal. Pero lo curioso es que este, en vez de tirarlas, las guardaba en un pequeño frasco. Sinceramente, se me hizo de lo más asqueroso, por ende me dio incomodidad el preguntar por qué hacía eso. A la mañana siguiente fui a alimentar a los animales, pero al llegar al corral, veo que no se encuentra ninguno de nuestros borregos. Mas, sin embargo, lo que estaba adentro era una pequeña cabra de color negro. Esta tenía unos gigantescos cuernos enroscados por toda la cabeza. Al salir del establo, me percaté que los cultivos estaban creciendo de una manera extraordinaria. Jamás los había visto así de vivos y grandes en esa temporada ni en ninguna otra. Es un milagro, me dije a mí misma. Mi viejo llegó en la tarde de ese día. Algo muy extraño, pues horario de salida es hasta el anochecer. Cuando lo vi, me apresuré a preguntarle por qué había salido tan temprano ese día. Este me contestó que habían terminado ya los pedidos de carpintería, por lo que no trabajaría en algunos días. Acto seguido volví a cuestionarlo, pero esta vez por los dos animales faltantes. Pedro, ¿qué les hiciste a los dos animales que estaban en el corral? Además, ¿por qué hay una cabra negra ahí adentro? Explícate, pregunté. Tuve que deshacerme de ellos, mujer. Además, esa cabra es muy importante para mí. Me trae buena suerte. Al llegar a la casa pude notar todos los cultivos. Estos estaban creciendo de gran forma. Por fin nuestras vidas mejorarán para bien, contestó. Tenía más dudas que respuestas ahora, pero algo me impedía seguir indagando a fondo. Algo en mi conciencia me decía que debía callar y seguir como si nada pasara. Ignoré por completo esos comentarios tan raros e impropios de él. Le sonreí y ambos festejamos esa noche el tema de los cultivos y la prosperidad que nos aguardaba de ahí en adelante. Al amanecer despierto y noto que Pedro ya estaba fuera trabajando la tierra. Esto me alegró mucho. A pesar de ser un patán en sus peores momentos, mi viejo no dejaba de ser muy trabajador. Eso pensaba yo. Salí para acompañarlo con mi presencia. Al llegar a Pedro, veo que este estaba utilizando el molino de mano para triturar algo. En primera instancia no pude ver qué era. Pensaba que se trataba de maíz o algo por el estilo. Pero al acercarme más pude ver que eran sus uñas. Todo un frasco lleno de estas y las estaba triturando de manera tan vomitiva, solo para después ese polvo de uñas vertirlo en una mamila de leche. Algo andaba muy mal con él. Sentía que no era el mismo desde hacía algunos días, pero no podía hacer nada. Me sentía simplemente como una muñeca sin voz ni voto. Buenos días, cariño. Despertaste muy temprano, comentó. Buenos días, Pedro. ¿Qué es lo que estás haciendo?, preguntó con gran incredulidad. Estoy preparando la leche para la cabra. Esta es muy delicada y me pidió que le diera algo de mí. Por eso es que le estoy moliendo mis uñas, respondió con tanto cinismo en su cara. Pareciese que este no se daba cuenta de la porquería que estaba haciendo y la falta de raciocinio que tenía. Pedro se dirigió hacia el establo y le dio de tomar por la mamila a la cabra. Este me volteó a ver y me dijo que me retirara del lugar, pues el animal le disgustaba mi presencia. Le hice caso inmediatamente y al salir del sitio, sentí como el criterio de decisión volvía a mí. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué Pedro se comporta de forma tan rara? Solo quedaba esperar y ver cómo se desarrollaban las cosas. Al día siguiente los cultivos estaban tan verdes y sanos. Es como si hubiéramos utilizado algún fertilizante milagroso. Y todo sin considerar que estábamos en pleno invierno. Brinqué y miré hacia el cielo. Di las gracias a Dios por esta abundancia. Al instante sentí la mano de alguien a espaldas mías. Era mi esposo. Y vendrán cosas mejores, mujer, lo prometo. Él nos está ayudando. Él nos observa a todas horas y en todo momento, comentó. Palabras del todo extrañas. Pero al estar consciente de que Pedro no estaba muy lúcido últimamente, decidí ignorar su comentario. Cuando se ocultó el sol y se reveló la luna, se podía apreciar cómo esta era gigantesca. La luna llena iluminaba nuestro humilde hogar de una forma tan hermosa.
Pensé que esto era símbolo del buen porvenir, pero todo cambió al momento de que Pedro saliera de la casa, pues los necesitaba urgentemente para ese mismo día. Mi primer pensamiento fue que mi viejo necesitaba esos animales porque el siguiente día celebraríamos con la comunidad todos nuestros éxitos más recientes. Por ende, necesitábamos esos borregos para preparar la comida. Pero todo ese espejismo cambió cuando mi esposo regresó a la casa. Yo me encontraba adentro tejiendo cuando escuché ruidos afuera. Me asomé por la ventana y vi a Pedro colocando a los animales en medio de un círculo. Al ver eso, salí a ver qué estaba ocurriendo. «Viejo, ¿qué estás haciendo con esos animales?», pregunté. Él me miró y esbozó una placentera sonrisa. «Los estoy preparando para darlos como una ofrenda, mujer», respondió. Al escuchar esto, me acerco a él y coloco mi mano en su hombro mientras lo miro. «Amor, ya es muy tarde. Si quieres, mañana te ayudo a preparar todos los alimentos para la fiesta que tendremos. Vamos a la cama. ¿Qué dices?», sugerí. Pedro se quedó en silencio por unos instantes. Este sacó un objeto filoso de su bolsillo. «No, Mariana, tú no entiendes nada. Él quiere sangre. Quiere dos vidas a cambio de otra llena de felicidad. Si no le doy lo que pide, pasarán cosas muy malas», respondió. Acto seguido insertó aquel objeto filoso en una de las cabras. El indefenso animal gritó de dolor. Al escuchar sus lamentos, algo adentro de mí despertó. Todas las señales de alerta volvieron a funcionar y pude recuperar mi juicio. Al ver tanto horror, salí corriendo con dirección a la casa. Puse candado y me atrincheré en ella, a la espera de que Pedro pudiese volver en sí. Lastimosamente para mí, esto no fue lo que sucedió. Pasaron varios segundos de incertidumbre. Un silencio inundaba el interior de nuestro hogar. Miré rápidamente la ventana para saber qué era lo que estaba ocurriendo. A lo lejos podía ver cómo aquella cabra se acercaba poco a poco a mi esposo. De pronto, al acabar con el segundo borrego, la cabra empezó a erguirse y su postura cambió completamente. Ahora estaba erguida en dos patas mientras su forma se asemejaba más a la de una persona. Solo se inclinaba ella mientras la luz de la luna reflejaba a ambos. Seguí viendo esa macabra escena desde mi trinchera. De pronto se empezaron a escuchar ruidos adentro de la casa, provenientes desde afuera de la misma. Para ser más específicos, desde el techo. Era como si estuviesen golpeando desde el exterior. El ruido cesó solo para reanudarse, pero ahora proveniente de las paredes. Cada vez estaba más cerca de mí. La luna se oculta por las nubes negras que se postraron por el cielo en todo lo alto, haciendo que la visibilidad fuera totalmente nula. De pronto escucho pasos en mi espalda. Está muy, pero muy cerca mío. Siento la respiración de algo en mi nuca. Mi respiración se agita cada vez más. Mis ojos tratan de girar, pero mi cabeza y mi mente están totalmente paralizados. Entonces ahí fue cuando la luna volvió a brillar en todo su esplendor, puesto que las nubes se habían despejado. Volteo hacia el frente y lo primero que veo es a mi esposo mirando hacia mi dirección. Sus ojos se postran en mí, como si supiera mi ubicación exacta. Pero lo que más me sorprendió fue que aquella abominación ya no estaba ahí con él. La respiración en mi nuca se vuelve cada vez más frenética y agitada. Ahí fue cuando entendí que esa cosa estaba parada detrás mío. El temor me invade por todo el cuerpo. De pronto, el potente bramar de un animal a mi espalda retumba mis tímpanos. Es como si estuviera detrás mío un bisonte gigante. Rápido me aproximo a la puerta y desatasco los seguros. Salgo corriendo despavorida de la casa, huyendo aterrorizada por una noche de pesadilla, por una macabra experiencia con lo paranormal. «No te vayas, Mariana. No me abandones, mi amor, o moriré en este sitio. Ambos debemos estar juntos para que el oscuro nos cumpla todos nuestros caprichos», gritaba desesperado lo que quedaba de aquel ser que tanto amé, pero que ahora desconocía totalmente. Pasé enfrente de él huyendo, pero este, a pesar de sus súplicas, ni siquiera movió un centímetro de su cuerpo para detenerme. Ya cuando estuve un poco más lejos, pude ver cómo los cuerpos de los pobres animales ofrendados
Hacían combustión en el acto y una gigantesca llamarada iluminaba todo el círculo de tierra que Pedro había dibujado en la tierra. Esa fue la última vez que vi a mi marido con vida. Los días pasaron. Yo me mantenía en el pueblo hospedándome con una amiga. Cuando la noticia llegó a mí, inmediatamente fui a mi casa solo para ver cómo los cultivos estaban secos de manera extrema, casi hechos polvo. No había ningún animal ni rastro de ellos por ninguna parte, y adentro del granero se encontraba el cuerpo de mi esposo. Este estaba inerte, sin ropa alguna y con los ojos en blanco. La autopsia determinó que la causa de su deceso fue un infarto fulminante, a pesar de que Pedro jamás sufrió enfermedades del corazón. Respecto a aquel macabro animal, jamás se supo nada, y hasta la fecha sigue siendo un gran misterio. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente después de la partida mía aquella noche? ¿Qué era esa cosa? ¿Cómo pudo tenernos a su merced? En especial a Pedro. ¿Por qué necesitaba de esos sacrificios? ¿Y por qué adoptó la forma específica de una cabra negra? Probablemente jamás sepamos las respuestas de aquellas dudas. Y puede que sea mejor que así se quede. En el mundo hay cosas muy malas allá afuera, esperando un momento de debilidad para que éstas entren a tu vida, solo para acabar con ella, de una manera lenta y horrenda.